¿Cuáles son los 9 frutos del Espíritu Santo? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Querido público, es nuestro deseo que a través de estos mensajes del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Jerome Lin, llegue a obedecer la dirección del Espíritu Santo y así pueda manifestar en su vida cristiana los 9 frutos del Espíritu Santo. El pasaje bíblico de hoy, Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Thank you.
Amados hermanos en Cristo y estimado público, esta es la octava prédica de la serie Los nueve frutos del Espíritu Santo, y hoy les compartiré de la mansedumbre o humildad. En la medida en que manifieste los frutos del Espíritu Santo, su corazón se transformará más y más y se asemejará cada vez más al corazón de Dios. Podrá oír claramente la voz del Espíritu Santo y seguir su dirección, y todo lo que haga prosperará. La razón por la que he vuelto a predicar esta serie de los nueve frutos del Espíritu Santo es porque estos mensajes son la norma o la medida para determinar si ha llegado o no al nivel del Espíritu. Compare su vida y su crecimiento espiritual con estos mensajes. Si no hay algo que lo redarguya o lo haga reflexionar, probablemente es que ya ha llegado a un buen nivel espiritual. Desde luego, deberá continuar con este proceso de perfeccionamiento hasta el regreso del Señor. Sin embargo, quizás en un momento dado de su vida cristiana, usted crea que ya ha llegado a la santidad, pero eso tal vez no sea así. En ese momento, estará listo para pasar al siguiente nivel espiritual, y el Espíritu Santo lo guiará. Así, en la medida en que cultive cada uno de los frutos del Espíritu Santo, su corazón se asemejará al corazón de Dios y del Señor. Así podrá oír la voz del Espíritu Santo y obedecer su dirección, y todo le irá bien. Si cultiva en su corazón los frutos del Espíritu Santo, podrá oír claramente la voz del Espíritu Santo. Como les decía, si no hay nada de carnal en su interior, podrá, repito, oír claramente la voz del Espíritu Santo. Ahora bien, antes de llegar a este nivel, deberá discernir, esto es, saber diferenciar entre la voz del Espíritu Santo y la de sus propios pensamientos. Habrá ocasiones en las que podrá confundirse. No obstante, si tiene estos frutos del Espíritu en su corazón, sabrá a ciencia cierta si es la voz del Espíritu Santo quien lo está dirigiendo, porque no habrá maldad ni tampoco pensamiento carnal alguno en su interior. Y si hace de esto un estilo de vida, podrá escuchar siempre la voz del Espíritu Santo. No tendrá problema alguno para discernir cada situación. El Espíritu Santo hará que supere todo obstáculo, y si enfrenta alguna dificultad, el mismo Espíritu le mostrará cómo resolverla. En este momento, ustedes están escuchando un mensaje que es como la llave para abrir la puerta de las bendiciones. Tal vez piense que tal hermano o hermana es muy amable y gentil, y que por eso ya debe haber llegado a un buen nivel espiritual. Sin embargo, eso quizás no sea así. ¿Saben por qué? Porque ser solo gentil o amable no quiere decir que uno ya es maduro en la fe. Uno debe mostrar todos los frutos del Espíritu Santo. Lo que quiero decir es que, además de ser amable y gentil, deberá mostrar otros aspectos o frutos del Espíritu Santo para ser perfecto espiritualmente. Quizás esa persona amable tenga aún algo de maldad en su interior de la que incluso no sea consciente. Por eso deberá escuchar la serie de prédicas, los nueve frutos del Espíritu Santo, amor espiritual y las bienaventuranzas para así examinar su corazón. Deberá contrastar su carácter, comportamiento y forma de reaccionar con estas prédicas y ver su nivel de bondad, si no tiene celos ni envidia, si no tiene odio ni es parcial con algún grupo de hermanos. Pregúntese, ¿es maduro en la fe? Ahora bien, la puerta de las bendiciones no se abrirá tan solo teniendo la llave. Usted mismo deberá abrir esa puerta. De igual forma, aun si escucha estas prédicas, muchas veces solo podrá ser bendecido si pone estos principios en práctica. Santiago capítulo 1, versículo 25 señala, pero quien se fija atentamente en la ley perfecta
que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. En otras palabras, el que escucha estos mensajes no deberá ser solo un oidor olvidadizo, sino un efectivo hacedor de la palabra, es decir, la deberá poner en práctica en su vida diaria. Si usted oye estos mensajes y simplemente los olvida, no le serán de beneficio alguno. Incluso si los oye mil veces, será una pérdida de tiempo. Ahora bien, con esto no estoy diciendo que sea una pérdida de tiempo venir a los servicios de la iglesia. Reitero, deberá ser un hacedor de la palabra y no solo alguien quien la oye y luego la olvida. Deberá meditar en los mensajes y ponerlos por obra en su vida diaria. Quien lo haga así será bendecido. Si oye la palabra de Dios y en verdad cree que será bendecido, entonces definitivamente la obedecerá. Se dará cuenta de sus fallas al oír las prédicas. No obstante, será inútil si no las pone en práctica ni las usa para transformar su corazón y su forma de pensar. Espero que se den cuenta de lo importante que es manifestar en su vida estos frutos del Espíritu Santo y graben en su mente y en su corazón esta serie de prédicas. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que todos puedan manifestar estos frutos del Espíritu Santo en sus corazones y en su vida diaria y así lleguen a ser verdaderos hijos de Dios. Estimado público, en el diccionario, humildad o mansedumbre es la cualidad de ser amable, gentil, tierno y dócil. Sin embargo, la humildad espiritual va más allá de ser tierno, gentil y dócil. Tal vez otros hermanos hayan dicho que alguno de ustedes tiene un carácter difícil, que es rápido en señalar las fallas de los demás, y quizás usted haya querido responderles como lo hizo el Señor a los fariseos, diciendo, «¡Cállense, nido de víboras!». No obstante, no siempre se puede adoptar esta actitud. La humildad y la ternura deben estar impregnadas en su personalidad. Si no es así, espero que a través de este mensaje pueda transformar su carácter en uno dócil y tierno. Así podrá crecer espiritualmente. Ahora bien, los que son tímidos o socialmente introvertidos o los que no saben expresarse en público, tal vez aparenten ser gentiles y humildes. Los que son ingenuos o los que no se irritan fácilmente debido a complejos de inferioridad o a su falta de educación, quizás a los ojos del mundo, también den la apariencia de ser humildes. Sin embargo, repito, la humildad o mansedumbre espiritual es totalmente diferente. Es tener sabiduría o capacidad para discernir entre lo correcto e incorrecto y, al mismo tiempo, es comprender y aceptar a los demás porque no hay maldad en su interior. Es muy diferente a la humildad del mundo. En la humildad espiritual hay sabiduría y discernimiento. No hay necedad ni malicia. Si tiene esta clase de humildad, podrá entender a todos. Hay algunos que dicen comprender a los demás, pero no se pueden poner en el lugar de ellos. Esa no es humildad. Entender completamente a los demás es humildad espiritual. En otras palabras, es comprender su punto de vista y opinión. Algunos no podrán entender lo que estoy diciendo. Ya se los he explicado anteriormente. Debe comprender a los demás desde su perspectiva y no desde la suya. Tan solo pasar por alto lo que otros dicen por no discutir no es ser humilde. Para que lleve el fruto de la humildad, deberá ponerse en la situación de la otra persona. Entonces podrá aceptarla tal y cual es. En otras palabras, humildad espiritual es ser amable y gentil y tener un carácter dócil y suave. Le pregunto, si tiene esta clase de carácter, no será solo amable y gentil, sino también tendrá la firmeza necesaria si el momento lo requiere. Hablaré de esto más adelante. Como decía, el corazón de alguien humilde será tan suave como el algodón. Si tira una piedra sobre una ruma de algodón o le ensarta una aguja, el algodón tan solo cederá. De igual forma, no importa la forma en la que los demás lo traten, los que son espiritualmente humildes no guardarán resentimiento alguno en contra de ellos.
Alguien humilde quizás podrá sentirse incómodo por un instante, pero será solo por un instante. Entenderá el punto de vista de los demás. Por ello, el malentendido no durará mucho tiempo y se solucionará pronto. En otras palabras, no se molestarán ni se incomodarán, ni tampoco incomodarán a los demás. No juzgarán ni condenarán a los otros, sino más bien los aceptarán. Si usted juzga y critica a los demás, no podrá comprenderlos ni aceptarlos tal como son. Hermanos, la gente se sentirá bien con los que son humildes y sencillos. Serán como un gran árbol con muchas ramas en las que las aves podrán encontrar descanso. Volviendo a la prédica, Moisés fue un siervo que fue elogiado y reconocido por Dios por su humildad. Números capítulo 12, versículo 3 señala al respecto. A propósito, Moisés era muy humilde, más humilde que cualquier otro sobre la tierra. En otras palabras, en ese tiempo, Moisés era más humilde que cualquier otra persona en la tierra. Sí, hermano, tratándose de humildad, Moisés era el primero. Les digo por qué. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, los varones adultos eran aproximadamente 600.000. Solo varones eran 600.000. Ahora bien, si incluimos a mujeres, niños y ancianos, el número debe haber sido alrededor de 2 millones de personas. Guiar a tal cantidad de almas debe haber sido algo muy difícil para un hombre normal, en especial si tiene en cuenta que ese pueblo ya venía con un corazón dañado y endurecido por 400 años de esclavitud en Egipto. Hermano, si a usted se le golpea en forma constante, se le grita e insulta, y además tiene que trabajar como esclavo, su corazón naturalmente se volverá insensible. En esa condición, no será fácil sensibilizar su corazón ni que ame a Dios con todo su ser. Por eso, el pueblo desobedecía a Dios, incluso a pesar que Moisés hacía grandes señales del poder de Dios. Y al enfrentar cualquier clase de dificultad, por más pequeña que fuera, de inmediato comenzaban a quejarse y a oponerse a Moisés. Si Moisés no hubiera sido humilde, hubiera tenido problemas todos los días. ¿Se imagina lo difícil que hubiera sido su vida? Hermanos, no es fácil ni siquiera administrar una compañía que solo tiene 200 empleados. Les pregunto a las líderes, ¿les es difícil controlar un grupo de 15 o 20 hermanos? ¿O acaso no pueden ministrar a unas cuantas familias? ¿Es esto muy difícil para ustedes? ¿Se molestan porque no les hacen caso? Entonces, ¿por qué no piensan en su pastor o en los copastores? ¿Se imaginan lo dura que debe ser su tarea? Hermano, hermana, mientras más alta sea su posición o cargo, deberá tener un mejor y un más cultivado corazón. Por eso, algunas líderes pueden cumplir con su labor, pero jamás deberían decir que no lo pueden hacer. Generalmente, la gente del mundo es la que dice eso. En la iglesia, las líderes nunca deberían decir que servir en la obra de Dios es difícil ni es demasiado trabajo para ellas. Siempre deben hablar cosas positivas. No usen expresiones negativas que emplea la gente del mundo. No importa lo duro que parezca ser, usted está sirviendo a su Dios, al Todopoderoso Dios. ¿Cuántas se alegran? Hermanas, hermanos, se trata de cambiar almas, de salvarlas. Todo lo que hagan, lo deben hacer para la gloria de Dios. Esto es, para servir a Dios. Y lo deberán hacer con gozo y agradecimiento.
Incluso si la mayoría la elige como líder, no le será fácil guiar a ese grupo. Para guiar a un grupo de personas primero, deberá ganar sus corazones mostrando este fruto de la humildad espiritual. Desde luego, si alguien tiene poder económico y social y ayuda a otros, por un momento parecerá que los demás lo siguen. Pero podrá saber si alguien en verdad es generoso cuando ya no tiene medios económicos ni influencia social. Si alguien pierde su posición económica y social, la mayoría de los que lo rodean lo abandonarán. Si en realidad hubiera sido generoso, no lo hubieran abandonado. No lo hubieran seguido solo por su dinero, sino para aprender de ese líder. Hay algunas líderes que no pueden ministrar a grupos de célula pequeños de 15 o 20 miembros porque no los entienden ni los aceptan en su corazón. Dicen que su labor es muy difícil. Le pregunto, ¿qué hay de difícil en ello? Si las líderes cambiaran su corazón, no habría dificultad alguna. Si se despojaran de todo odio y resentimiento, no habría malos entendidos ni desencuentros entre ellas. Si no hubiera resentimiento entre las líderes, todo iría bien. Hermana, su relación con los demás es una batalla consigo misma, y la maldad que aún hay en usted hará que se sienta afligida. Hermana, hermano, deseche toda esa maldad y entonces quedará libre de todo resentimiento y rencor. Si desea que los miembros de su célula aumenten, deberá demostrar humildad en su relación con los demás. Deberá tener un corazón tan suave como el algodón. Si persiste en cultivar este fruto de la humildad, no permanecerá en el cargo en donde se encuentra ahora. Será promovido a una posición de mayor autoridad y responsabilidad. De co-líder pasará a ser líder de célula y de ahí a líder de zona y luego a consejera y a evangelista. En la medida en que su zona o las co-líderes que colaboran con usted la acepten y reconozcan como tal, usted será promovida. A propósito, es Dios quien promueve. No vengan a pedirme que ore para que sean elegidas como líderes. Escuche bien esto, hermana. Nadie puede nombrar líderes en la iglesia. Solo el pastor lo puede hacer. Hermana, no es mi oración la que las promueve como líderes. Es Dios quien lo hace. Digan amén si estoy siendo claro. Amor, humildad, bondad. Si manifiesta estos frutos en su vida diaria y si además es fiel en su servicio en la iglesia, todos la aceptarán en forma natural como líder. Las hermanas y hermanos se sentirán a gusto con usted. No se sentirán presionados ni tensos. Así podrá haber un gran avivamiento en su zona. En especial, las líderes deberán ser humildes y amables. Jamás deberán gritar a las otras hermanas que colaboran con ellas en su zona. Volviendo a la prédica. Mateo capítulo 5, versículo 5, cita. Dichosos los humildes porque recibirán la tierra como herencia. En este pasaje, heredar la tierra no significa que poseerá un terreno en este mundo. Le pregunto, ¿cuál sería la bendición o beneficio de heredar un inmenso terreno en esta tierra si cuando vaya al cielo no se lo podrá llevar? El verdadero sentido de este verso es que la morada que heredará en el cielo estará en proporción directa al grado o nivel de humildad que haya alcanzado aquí, en este mundo. Así será en el reino de los cielos. En esta tierra, si tiene una vivienda pequeña, no podrá invitar a muchas personas. Pero si tiene una residencia grande, lo podrá hacer. Igual será en el cielo. Por eso, los humildes heredarán una mejor y más amplia morada en el cielo.
aquel que ha consolado a muchos, que ha sacrificado su tiempo, sus talentos y sus tesoros por las almas y las ha guiado al reino de los cielos, recibirá en el cielo enormes recompensas. Dios lo premiará dándole una inmensa morada en el cielo. Eso quiere decir que recibirá honra y honor en el reino de los cielos. Como les decía, aun si posee una inmensa propiedad en este mundo, no se la podrá llevar al cielo. Sin embargo, los que manifiesten este fruto de la humildad recibirán la tierra como herencia en el cielo, y eso será por toda la eternidad. En el reino de los cielos disfrutará de eterno gozo y dicha con el Señor y con los salvos. Hermanos, tal vez se pregunten, ¿cómo pueden cultivar este fruto de la humildad o mansedumbre? En pocas palabras, deberán convertir su corazón en un buen campo o terreno. En el capítulo 13 del Evangelio de Mateo, nuestro corazón se compara con cuatro diferentes clases de terreno. Estos se pueden resumir en el terreno que está al lado del camino, el campo rocoso, el terreno que se encuentra entre espinos y la buena tierra. El terreno al lado del camino está endurecido porque la gente camina por allí. Por eso, las semillas no podrán crecer. Los que han trabajado en la agricultura saben esto muy bien. Si alguna semilla cae al lado del camino, no podrá brotar. Las aves vendrán y se la comerán. Sí, ese terreno estará muy endurecido por el paso de la gente y ninguna semilla podrá germinar. De igual forma, si las semillas caen en un terreno rocoso o entre espinos, no podrán dar abundante cosecha. A fin de lograr una buena cosecha, deberá arar ese suelo endurecido, sacar las piedras y los arbustos. Una vez que, de esta manera, ha logrado labrar ese campo, podrá cosechar abundantes frutos. Espiritualmente, un corazón humilde y gentil es como ese buen terreno. Si alguien, sea hombre o mujer, tiene mucha maldad en su interior, su corazón será como ese terreno endurecido al lado del camino y no podrá aceptar la palabra de Dios. Como su corazón está encallecido, no lo podrán abrir a la verdad del Evangelio. No importa las veces que les predique y les comparta la verdad. No la podrán aceptar porque sus corazones estarán demasiado endurecidos y no los abrirán. Incluso si oyen la palabra y son tocados por algunos testimonios, dudarán de todo ello en forma inmediata. Olvidarán lo que han visto y sus ojos se volverán al mundo. Sin embargo, aún esta clase de corazón puede convertirse en uno bueno si la persona se esfuerza por transformarlo. Deberá arar con la palabra ese corazón duro una y otra vez hasta que se vuelva suave, es decir, hasta que haga lo que la palabra le dice debe hacer y no haga lo que le dice no debe hacer. Igualmente, deberá guardar lo que la palabra le dice debe guardar o cumplir y despojarse de lo que le dice debe despojarse. Entonces, ese corazón duro llegará a ser un campo bueno y fértil. Usted se habrá esforzado en ello. Incluso el terreno más árido podrá convertirse en un campo fértil si el agricultor lo hará pronto.
Tal como las características del terreno pueden cambiar, el corazón del ser humano podrá ser transformado por el poder de Dios. El Espíritu Santo podrá arar y labrar aún esos corazones endurecidos como el terreno al lado del camino. ¿Cuántos lo creen? Incluso los corazones que tienen mucha maldad podrán cambiar y llegar a ser humildes y dóciles una vez que hayan extirpado la maldad de su interior. Aún, repito, los corazones llenos de celos, odio, envidia, rencor y otros atributos de la carne llegarán a ser tiernos y amables. En la medida en que de esta forma cultive su corazón, manifestará en mayor grado el fruto de la humildad. Ahora bien, su corazón no cambiará en forma automática solo por haber recibido el Espíritu Santo. Deberá añadir este ingrediente, su propio esfuerzo. Deberá orar continuamente y con todo su corazón y procurar solo pensar, hablar y accionar de acuerdo a la palabra de Dios en toda circunstancia. No deberá darse por vencido luego de unos cuantos meses. Más bien, no deberá cejar en ese empeño. Deberá mantenerse enfocado en esto y transformar su ser. Deberá despojarse de todo lo que se supone debe desechar. Y si hace de esto un hábito, en un año podrá ver un considerable cambio en usted. Se comparará con el que era el año pasado y dirá, comparado con el que era hace un año, soy totalmente diferente. Mis palabras ahora son suaves y gentiles. Alguien diga amén. Aparte de sus palabras, sus pensamientos también cambiarán. Si usted se esfuerza de esta manera, Dios derramará sobre usted su gracia y poder y el Espíritu Santo lo ayudará. Hermanos y hermanas en Cristo, en el proceso de cultivar su corazón para transformarlo en una buena tierra, podrá igualmente manifestar en forma natural otros frutos del Espíritu Santo. Sin embargo, la humildad es la cualidad que está más relacionada con este proceso de labrar el campo que representa su corazón. Escuche bien, hermano, jamás podrá llegar a ser humilde a menos que se haya despojado de todo carácter violento, de todo odio, envidia, orgullo, disputas, arrogancia, etcétera, de su corazón. Si continúa teniendo esta clase de carácter, nadie se sentirá cómodo con usted. Por eso, la humildad tiene una relación más cercana con la santidad misma que cualquier otro fruto del Espíritu Santo. Si tiene humildad espiritual, Dios responderá a todo lo que le pida. Es como si sembrara todo en un campo súper fértil y todo le diera una abundante cosecha. Asimismo, podrá oír claramente la voz del Espíritu Santo y todo lo que haga prosperará. En la medida en que este fruto de la humildad se desarrolle en usted, podrá manifestar más fácilmente otros frutos del Espíritu Santo. Ahora bien, le pregunto, ¿habrá alguien que piense que es más humilde y amable que los demás, pero que, aun siendo así, Dios no responde sus oraciones? Si este es su caso, le pido que examine su comportamiento y vea si en realidad es amable y humilde, o si solo lo es exteriormente, es decir, solo en forma carnal. Hermano, podrás saber en qué medida tiene este fruto de la humildad a través de los otros frutos del Espíritu Santo. Ya les he dicho que a mayor santificación de su corazón, manifestará más frutos del Espíritu Santo en su vida diaria. En otras palabras, alguien podrá aparentar ser humilde, pero si le falta el fruto de la misericordia o bondad, en realidad no tiene el fruto de la humildad o mansedumbre espiritual. Estimado público, la humildad a la que nos estamos refiriendo va más allá de simplemente tener un carácter suave y bueno. Tiene también que ver con la virtud o la capacidad de ser generoso e íntegro. Junto con la humildad de corazón, deberá ser generoso en hechos a fin de cultivar en forma íntegra la humildad espiritual. La humildad sin obras no será completa humildad. Les voy a dar un par de ejemplos en los que podrá apreciar humildad y una actitud generosa. Primero, la generosidad enaltece si es moderada. La humildad siempre engrandece porque implica el dominio sobre uno mismo. Hermano, hermana, refléjese en la palabra de Dios.
su comportamiento es el correcto o no. Lo que dice o comenta es bueno o no. O tiende a chismear de los demás. Ser manso significa nunca perder el control de sí mismo ni su discreción. Los que simplemente son suaves sin tener un correcto discernimiento no podrán aceptar a los demás. De la misma manera, los que son íntegros y además amables podrán evaluar cada situación en forma correcta, podrán discernir lo que es correcto de lo incorrecto. Alguien íntegro nunca se desviará del camino recto. Cuando Jesús echó fuera del templo a los mercaderes y reprendió a los fariseos y escribas por su hipocresía, lo hizo de manera firme y severa. El Señor tenía un corazón tan suave que no podía arrancar una rama quebrada ni apagar una vela que chispeaba. No obstante, aún así, cuando tenía que hacerlo, corregía fuertemente a los demás. Si impone esta clase de presencia y de respeto con un corazón recto y veraz, los demás jamás le perderán el respeto, aun si nunca alza la voz ni les habla en forma dura. Asimismo, deberá guardar los modales y la apariencia del Señor en su diario comportamiento hasta hacerlo en forma perfecta. Los que son íntegros imponen respeto y autoridad en lo que dicen. No hablan por hablar. Incluso se visten apropiadamente para cada ocasión. Siempre tienen un rostro afable. Jamás su cara está tensa. Por ejemplo, suponga que alguien está despeinado. La ropa que lleva está toda arrugada y su caminar y hablar es vulgar. Suponga que también le gusta hacer chistes subidos de tono y de doble sentido. Es muy probable que los demás no lleguen a confiar en él ni a tomarlo muy en serio. Tal vez a otros no les agrade estar con esa persona. Entre los varones hay algunos que son así. Por favor, hermano, examine su comportamiento al escuchar este mensaje. Sí, tal vez puede hacer que los demás se rían, pero no puede hacer que confíen en usted. Quizás hasta digan que usted es gracioso, incluso que es agradable. A donde quiera que llega, cae bien a los demás. Pero, le digo, no confiarán en usted en cosas de importancia. Tampoco lo respetarán. ¿Saben por qué? Porque tanto sus palabras como sus acciones son superficiales. Todo lo toma a broma. Le pregunto, ¿usted cree que siendo así habrá alguien que quiera confiarle algo o recibir algún consejo suyo? Usted tan solo será un amigo gracioso. Los demás no le abrirán su corazón. Esto es, no confiarán en usted. Hermanos, si Jesús hubiera bromeado todo el tiempo, sus discípulos se hubieran incluso burlado de él. Y si el Señor hubiera querido compartirles algo espiritual, podrían haber argumentado, cuestionado y hasta insistido en su propia opinión en vez de aceptar la enseñanza del Señor. Incluso los que venían para discutir con el Señor en realidad no lo podían hacer debido a la dignidad y respeto que él irradiaba. Todo en el Señor, sus palabras y comportamiento transmitían dignidad y respeto. Nadie lo tomaba a la ligera ni se bromeaba con él. Ahora bien, se puede dar el caso que alguien mayor bromee sanamente con alguien menor, sea en edad, en jerarquía o cargo. Sin embargo, si el joven se toma atribuciones y una confianza que no le corresponde y que linda con los malos modales, esto querrá decir que ha malinterpretado eso. En realidad, el joven o la persona de menor rango no habrá entendido lo que su superior ha querido transmitirle. Se bromeará con él y la atmósfera de respeto se habrá perdido. Incluso el de menor rango podrá comenzar a flojear en su labor, es decir, no cumplirá con su trabajo o funciones. Y el superior tal vez pierda autoridad si el de menor posición continúa abusando de la confianza que le ha dado. Por eso, si los hermanos de menor rango o cargo no tienen educación, no deberá bromear con ellos. Más aún, si las líderes no se comportan en forma adecuada y educada, sino más bien tienen un proceder desordenado, poco cortés
y de malas maneras, no podrán lograr que los demás confíen en ellas. Ahora bien, también se puede presentar el caso contrario. Alguien que ocupa un puesto de autoridad tiende a emplear un lenguaje muy formal y actúa con suma educación y cuidado con los que colaboran con él. Sin embargo, si eso causa una atmósfera de excesivo respeto o de tensión, el que está en autoridad podrá usar un lenguaje más familiar a fin que sus colaboradores se sientan más cómodos. En este contexto, el no ser muy formal hará más bien que la otra persona se pueda explayar y comunicarse más abiertamente. Por cierto, jamás deberá excederse en la confianza que le dé alguien de menor rango. Usted debe controlar esa relación. Una vez que el de menor posición le pierde el respeto, comenzará a desobedecer. Querrá hacer lo que quiere o lo que cree es más conveniente, e incluso discutirá con usted. Antes no se atrevía a cuestionar lo que usted disponía. Sin embargo, ahora lo hace e incluso se molesta si usted no está de acuerdo. Retomando el mensaje, Romanos capítulo 15, versículo 2 señala: cada uno debe agradar al prójimo para su bien, con el fin de edificarlo. De la misma manera, los que son humildes harán todo con rectitud y honestidad, esto es, en forma transparente, y por consideración a los demás, harán que se sientan bien. Los humildes demostrarán en hechos su compasión y misericordia, teniendo un corazón amplio y generoso. Es decir, no solo ayudarán financieramente a los más necesitados, si lo pueden hacer, sino además consolarán a los que están pasando por pruebas. Esto es, la amabilidad y la humildad no deben quedar únicamente en su corazón. Si es así, no emanará el aroma de Cristo. Por ejemplo, suponga que una nueva creyente está pasando por pruebas en su vida de fe. Si las líderes de la iglesia se enteran de ello, sentirán compasión y orarán por esa alma. Ahora bien, algunas de las hermanas solo sentirán compasión por ella, pero otras la visitarán y alentarán, y asimismo la ayudarán de acuerdo a la situación. La fortalecerán para que supere esa circunstancia por fe. Así que sentir compasión por alguien y mostrar esa compasión en hechos será de gran diferencia para aquella alma que está atravesando por algún problema. Con esto no estoy diciendo que se deben organizar colectas no autorizadas por la iglesia para ayuda social. La ayuda de cada uno, si la quiere y la puede hacer, debe ser voluntaria y personal. Así, la compasión que se puede demostrar exteriormente en hechos dará gracia y vida a los demás. Por ello, cuando la palabra dice que los humildes recibirán la tierra como herencia, tiene una íntima relación con la fidelidad que se muestra a través de acciones generosas. Recibir la tierra como herencia se refiere a las recompensas que se le concederán en el cielo, y esto tiene que ver con su nivel de fidelidad. De la misma manera, los humildes recibirán bendiciones. No obstante, esas bendiciones no vendrán solo por el hecho de tener un corazón humilde. Si ese corazón humilde se manifiesta a través de hechos, entonces se podrá decir que tiene el fruto de la humildad y podrá, en consecuencia, ser recompensado por ello. En otras palabras, si acepta y entiende a los demás con generosidad y humildad, y además los consuela y anima, a través de estas obras de fe, recibirá la tierra como herencia en el reino de los cielos. Esto es, recibirá una mejor morada. Querido público, la generosidad en el Señor es el ingrediente que hace relucir la humildad. Sin embargo, esta generosidad no es meramente formal o legalista, ni se limita a actos hipócritas, es decir, solo a dar cosas materiales. Si no hay santidad en su corazón, no se podrá decir que es generoso solamente por sus acciones externas. Si tiende solo a mostrar su generosidad en hechos en vez de cultivar su corazón, no podrá darse cuenta de sus errores y creerá equivocadamente que ha hecho una buena obra. No obstante, incluso en este mundo, los que muestran solo una humildad exterior no podrán impactar el corazón de los demás. En la fe también es así.
solo enfocarse en los hechos u obras externas sin cultivar su interior no valdrá de mucho. Por ejemplo, hay quienes actúan en forma recta y estricta y juzgan y menosprecian a los que no se comportan de esa misma manera. Incluso pueden insistir en imponer sus puntos de vista al tratar con los demás pensando que su forma de hacer las cosas es la única correcta. Quizás se expresen en forma suave al aconsejar a los demás. Sin embargo, los juzgarán y guardarán cierto resentimiento en su corazón. Los demás no podrán sentirse cómodos con esta clase de personas. Al final, terminarán hiriendo y lastimando a los demás y no querrán estar cerca de ellos. No obstante, los que son humildes no perderán la paz en ninguna clase de situación. Si en verdad tuviera en su corazón el fruto del Espíritu Santo, no podría maquillar ni cubrir la maldad que hay en su interior con simples actos externos. Deberá examinar su corazón una y otra vez en todo lo que haga. En primer lugar, deberá transformar su ser circuncidando su corazón y, en ese proceso, deberá mostrar ese cambio con hechos. Si tiene maldad en su interior y muestra solo una apariencia de humildad exteriormente, le pregunto, ¿acaso eso valdrá de algo para Dios? Usted será como la gente del mundo que hace todo para que los demás se fijen en ellos. Es decir, da cosas para que lo admiren. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, tal vez hayas escuchado esta expresión, yo nací así y nadie me puede cambiar. Sin embargo, los que creen en Dios jamás deben decir algo así. El Espíritu Santo no solo puede cambiar, sino totalmente transformar su carácter y su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Sí, hermano, podrá cambiar con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso, Dios dejó escrita en la Biblia la parábola de cómo cultivar el campo que representa su corazón. Si fuera imposible cambiar, entonces no habría razón alguna para que en la palabra de Dios existiera mandatos como despojarse de toda forma de maldad, sea santo como Dios es santo, o sea perfecto como el Padre Celestial es perfecto, etc. Hermano, si se esfuerza en desechar la maldad que hay en su interior y cultiva su corazón, incluso el temperamento irritable, el orgullo, el egoísmo y el carácter obstinado, toda esa naturaleza pecaminosa podrá ser transformada y podrá llegar a ser alguien con un corazón apacible, amable y bondadoso. Alguien introvertido y tímido se transformará en alguien osado, valiente y generoso en ayudar a los demás. Espero que todos se esfuercen por cultivar su corazón y así lleguen a manifestar este fruto de la mansedumbre y gentileza en su vida diaria. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que todos lleguen a ser grandes vasos de honra para Dios, tal como lo fue Moisés, y así reciban honra y gloria en el reino de los cielos. Ahora, oremos todos juntos en voz alta, meditando en el mensaje de hoy. Gracias, Padre, por tu gracia y tu amor. Bendice la palabra que hoy se ha predicado y que se haga fe y vida en tus hijos. Hoy he compartido el octavo fruto del Espíritu Santo, la mansedumbre o humildad. Este fruto de la mansedumbre espiritual es tener un corazón generoso y un carácter suave y dócil. Ayuda a tus hijos a que hagan de esta palabra su alimento espiritual y así lleguen a ser verdaderos hijos tuyos para que los puedas bendecir abundantemente. Te pido también que respondas a sus peticiones y te puedan de esa manera glorificar. Padre, bendice a tus hijos. Gracias. He orado en el precioso y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo.
Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Libéralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervios, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, ¡fuera! Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacterias. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Libéralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos fracturados. Sana toda quemadura. Libéralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera todo espíritu maligno, inmundo de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen, que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y próspera en todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Que con toda confianza puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que tú has respondido sus oraciones y los has bendecido. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuáles son los 9 frutos del Espíritu Santo? Querido público, es nuestro deseo que a través de estos mensajes del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Jerock Lee,
llegue a obedecer la dirección del Espíritu Santo y así pueda manifestar en su vida cristiana los 9 frutos del Espíritu Santo. Ahora, meditemos en la voluntad de Dios al leer el pasaje bíblico de hoy.